Además de los goles, en el empate de Liverpool City hubo broncas y Kevin De Bruyne fue el protagonista. John Stones adelantó al minuto 23 para el City, McAllister de penal al minuto 50 ponía el empate definitivo. Pero además del juego, lo que ha llamado la atención es sin duda la reacción de Kevin De Bruyne tras ser sustituido en el Manchester City. Con el empate en el marcador, Guardiola movía sus fichas y al minuto 69 Kovacic entraba por De Bruyne, un cambio que no gustó al belga y que se lo hizo saber inmediatamente al técnico. Muy molesto, el jugador reclamaba a Guardiola el cambio mientras se iba a sentar, pero antes de ir al banco de suplentes también hacía un reclamo al cuerpo técnico por la decisión de sustituirlo. Kevin De Bruyne estaba muy molesto y sus gesticulaciones así lo dejaban saber. Finalmente, con el empate en Anfield, el equipo beneficiado es el Arsenal, que tras la victoria de ayer ante el Brentford son los nuevos líderes de la Premier con 64 puntos, igual que Liverpool pero con mejor gol diferencia. Y otro cabreo en esta jornada fue el de Vinicius Comingueza. El defensor del Celta tomaba por la camiseta al brasileño, una acción que no gustó a Vinicius y que tuvo esta mala reacción de empujar al rival frente al árbitro. El jugador del Madrid vio tarjeta amarilla por la acción. Sin embargo, a pesar del empujón y de la amarilla, minutos después se vio un abrazo amistoso de Mingueza y Vinicius. Los jugadores dejaban claro que esto es fútbol y que lo que pasa en la cancha se queda ahí. Finalmente, el Real Madrid goleó 4-0 al Celta y suma 69 puntos en lo más alto de la liga. Son 7 puntos que le saca al Girona, que es el escolta inmediato del equipo de Ancelotti.